Esta mañana nos acompaña Raúl Osa, pues él ha estado constantemente denunciando esta situación en el barrio El Naranjal con la termoeléctrica Panam. Hablaba el director regional de salud que hay dos mesas abiertas en este momento que ustedes pues han suministrado información desde hace dos años para acá. ¿Se ha llegado a algo? Hoy hay reunión nuevamente. Hay una mesa de diálogo designada por el gobierno nacional, es una entidad oficial de diálogo subdividida en dos mesas, una de auditoría de la salud y una de seguimiento. Hoy hay una reunión en la que se espera que el gobierno nacional traiga ya una respuesta a nuestra propuesta de conversión a gas. Esa propuesta se presentó hace ya varios meses y el gobierno nacional ha estado explorando y examinando para darnos una respuesta y se espera que hoy se dé. La contaminación por búnker C es una realidad que nosotros hemos demostrado científicamente y que causa enfermedades. Ya usted hizo una entrevista a moradores de la comunidad del Naranjal que la pasaron hoy, en la que las evidencias físicas personales, ellos se las presentaron en cámara a ustedes. Pero además hemos hecho exámenes de laboratorio con todos los protocolos científicos. En los Estados Unidos hemos comprobado la presencia de metales pesados en las personas y hemos hecho exámenes de laboratorio sobre las cosas por laboratorios panameños de una universidad panameña y se ha comprobado la presencia de fluoruros y cloruros. Eso es lluvia ácida que también está en nuestra nariz, en la nariz de los seres humanos. Don Raúl, pero parece que aquí hay una contradicción porque los administradores de esta empresa Panam hablan de que ellos están dentro del parámetro de la seguridad de contaminación. O sea, si en una escala de 1 a 10 creo que están en 6 o 7 aproximadamente. ¿De dónde sale ese resultado? Mientras usted no tenga quien lo regule y quien compruebe sus declaraciones, usted puede decir todas las misas que le dé la gana. O sea, esto es falso entonces. Eso es totalmente falso. Nosotros hemos demostrado con prueba de laboratorio eso. Además, te tengo que decir que la propia ministra Mireille Endara ha declarado en más de 3 ocasiones que el Ministerio de Ambiente carece de personal capacitado y de equipo para controlar, para hacer las mediciones de rigor. De manera que ellos están diciendo toda la misa que les da la gana y nadie se las está confirmando o rechazando. Esa es la situación. Por eso es que nosotros hicimos nuestras propias pruebas de laboratorio y hemos demostrado las afectaciones, no solamente presentándole a ustedes, a los medios de comunicación, que son nuestros mejores aliados, a las personas, sino las pruebas de laboratorio que desde hace como un año el gobierno las tiene y que se muestra indiferente a la verificación. ¿Por qué se demora tanto en dar una respuesta? Porque ya tenemos dos años de gobierno prácticamente y la situación sigue siendo la misma. Tengo que decir con toda sinceridad que la aparente indiferencia del gobierno a nosotros nos resulta suspicaz. Tenemos derecho de hacer inferencias que hasta este momento no podemos confirmar, pero que tenemos derecho a hacerlas por la aparente indiferencia. Ellos tienen que defender a la población. Mira, cuando usted habla de suspicaz, ¿insinúa que podría haber intereses de por medio, de particulares? No voy a hacer más insinuaciones de ningún tipo, pero tenemos derecho a pensar que esa indiferencia tiene alguna razón de ser. Mira, nosotros estamos muy preocupados porque somos más de 100.000 afectados en el área de afectación que es de 8 kilómetros a la redonda y aquí en esta comunidad es el crecimiento explosivo habitacional más grande de todo el país. Ayer se declaró que habían 147 proyectos nuevos en desarrollo en el área de la afectación y todas esas son miles y miles de personas nuevas que siguen siendo afectadas y que necesitamos que haya un gobierno que deje su indolencia y que se ponga en el papel de representar a la comunidad y no a los intereses económicos. El que representa los intereses económicos contradice la Declaración Universal de Reducción de Emisiones. Varela firmó la reducción de emisiones y al mismo tiempo autorizó 42 nuevas licencias termoeléctricas en todo el país, 7 de ellas aquí en Panamá Oeste, lo cual es inaceptable y queremos pedirle por favor al señor Varela que vuelva a la realidad y que asuma de una vez por todas la representación de los habitantes de este sector que estamos siendo afectados y que lo hemos demostrado. Don Raúl Osa, le agradezco mucho su participación. Nos mantiene informados entonces del resultado de esta reunión que van a sostener hoy en el Hospital Nicolás Solano. Claro que sí.